Bienvenidos de nuevo a mi canal aquí estoy de nuevo con un proyecto súper bonito y súper adecuado para estas fechas de Navidad. Es una tarjetita pop-up para dar gracias o para felicitar y desear una feliz Navidad a esa persona especial, a algún familiar, a algún amigo. Muy sencilla de hacer, pero muy, muy bonita. Vamos a utilizar los sellitos de Micaela Ferrero. Esto es una iniciativa que tuvo el equipo de diseño de Micaela para desearos a todos feliz Navidad. Así que yo creo que más adecuado no puede ser este tutorial para el día que viene dentro de nada, dentro de dos o tres días, que es la Navidad, que es el 25 de diciembre. Y en este 2018 yo tengo mil cosas que agradecer y mil cosas que ser feliz y dar gracias, la verdad que ha sido un año de un cambios 360 grados, así que yo voy a darles un poquito de gracias a una persona muy especial para mí que es Micaela Ferrero, la autora de estos sellitos porque creo que se lo merece porque gran parte de todo ese gran Cambio que he tenido en mi vida en este último año ha sido gracias a ella. Así que vamos a empezar con esta tarjetita. Yo voy a hacer algo original, yo quería hacer algo distinto, algo que, una tarjetita y una composición que nadie tuviera. Así que me ocurrió, se me ocurrió unir dos sellos distintos. Y vamos a hacer este pop-up. ¿Qué necesitamos primero? una cartulina, yo estoy utilizando de 300 gramos. Color blanco y la primera la he cortado a 10 por 6 pulgadas, siempre pulgadas, 10 pulgadas por 6 pulgadas, y la siguiente a 9 y media pulgadas por 6 pulgadas. Esa que he cortado a 9 y medio, lo que haré será una especie de dobleces y corte. Eso es lo que estoy explicando, pero que ya luego verán qué fácil es. Simplemente son dos solapitas a los lados, luego dividir de manera horizontal entre 3 y de manera vertical entre 4. Vamos a hacerlo para que lo entiendan mucho mejor, que parece que es muy complicado, pero créanme que nada que ver es súper súper sencillo. Bueno, aquí tengo mi cartulina de 9 y medio pulgada, aunque ahí se ve de 10, es que es de nueve y medio. Ustedes lo van a hacer a nueve y medio y van a hacerme caso con las medidas. Van a plegar primero esa Parte de la cartulina a lo largo de 9 y medio, y vamos a plegar a un cuartito de pulgada y a un cuartito de pulgada del otro lado, cuartito de pulgada y cuartito de pulgada. Es decir, nos tiene que quedar esta cartulina con dos pequeñas solapitas de un cuarto de pulgada, así de fácil. Esto es lo que va a ir pegado y solo esto a la tarjetita. Ahora el espacio que me queda en el medio lo voy a dividir entre 4. Como mi cartulina es de 9 y media pulgada, pero le he quitado media pulgada por los dos cuartos de pulgada. Esto lo voy a dividir entre 4 y esa es la medida que me da 2 pulgadas y un cuarto. Es decir, a partir del primer pliegue, ahí estoy plegando de nuevo a un cuartito de pulgada y un cuartito de pulgada. Lo estoy repitiendo. Cuartito de pulgada del lado derecho y cuartito de pulgada del lado izquierdo. Y ahora lo que me queda en el centro lo divido entre cuatro partes iguales. Que serán estas cuatro ventanitas que luego yo decoraré. Colocaré fotos, mensajitos y demás. Esto va a ser en pliegue. Así que ahora voy a plegar. Dos y un cuarto a partir del primer pliegue, a partir del primer pliegue. No quiero darles tantas medidas, así que lo voy a ir haciendo rodando la cartulina. Dos pulgadas y un cuarto. Vuelvo al inicio del primer pliegue. Dos pulgadas y un cuarto. Vuelvo al inicio del segundo pliegue. Dos pulgadas y un cuarto. De esta manera me quedan cuatro cuadritos y tres espacios. Cuatro espacios y tres líneas entre el medio. Miren, lo voy a plegar para que vean. Aquí tengo la solapita de un cuarto de pulgada. Tengo la solapita del otro cuarto de pulgada. Y ahora ese centro que me quedó, plegaré dos un cuarto, dos un cuarto, dos un cuarto. Y me tienen que quedar cuatro espacios iguales. Ahora lo vamos a voltear, es decir, ahora lo vamos a hacer de manera vertical. Y aquí sí serán cortes en vez de dobleces. Pero para yo fijarme dónde es, lo que haré será primero plegar para marcarme dónde tengo que cortar. Y como mi cartulina mide 6 pulgadas de ancho, entonces de largo en este caso, entonces yo voy a hacerlo a 2, 2 y 2. Pliego a 2 pulgadas y a 2 pulgadas. Seguramente, como esto eran cortes con el cúter y una regla, o lo puedo hacer con la misma cizalla, cortaré. Yo lo voy a hacer con la cizalla y voy a cortar, pero voy a respetar esas solapitas de un cuarto de pulgada que dejé a cada lado. Y me tiene que quedar algo como esto. ¿Ven que es muy sencillo? Simplemente una cartulina 9 y medio por 6 pulgadas. Pliego 2 cuartitos de pulgada del lado derecho y del lado izquierdo. Luego ese espacio que me queda en el medio lo divido entre 4. Que en mi cartulina serían 2 1 cuarto, 2 1 cuarto, 2 1 cuarto. Y luego doy la vuelta a la cartulina y como mide 6 pulgadas, voy a dividirlo entre 3, por lo tanto será 2 pulgadas y 2 pulgadas. Y eso que me queda lo voy a cortar. Me tiene que quedar esto así. De todas formas, si no les queda perfecto y las medidas no son exactas, no importa. Porque realmente igual les va a plegar bien e igual va a quedar bonito. Solo que uno más grande que otro, por eso no importa. Si les queda así, mejor. Por eso les explico en cuánto tienen que dividir por si ustedes quieren hacer más grande o más pequeña esta tarjetita. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a plegar, pero voy a plegar de manera como un acordeón. Una hacia arriba, otra hacia abajo, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y la del medio la voy a plegar de manera diferente a la anterior para que me quede esa especie de piquito en el centro. Luego, cuando ya lo tenga todo armadito con la plegadera, marco bien todos los pliegues para que no tenga problema al abrir y cerrar. Y ya me queda la estructura realizada. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente la parte divertida que es decorarla. Yo voy a, por supuesto, utilizar mi colección de papeles, Seamos Felices, para las que no lo sepan y ya tengo mi propia colección de papeles. Se llama Seamos Felices y es de Navidad y tiene un montón de personajes preciosos y yo creo que yo no puedo desearles Navidad de otra manera que no sea que con mis papeles y mis muñequitos y mis, mis personajes. En este caso voy a utilizar a Antonia que es ese conejita tan bonita que representa a mi padre. Ya conté la historia para las que no lo sepan o no la hayan escuchado. Pueden ir a unos vídeos hacia atrás y cuento la historia. Para el fondo voy a utilizar esta preciosa cartulina que son unas cartulinas nuevas que tiene American Craft. Son como de purpurina, brillantina, escarcha. Eh, son muy brillantes y son muy muy bonitas con unos colores, algunos muy vibrantes y otros bastante lindos. Esta es azul cielo y me encanta. Lo que hice fue... Cortarla unos milímetros más pequeña que la anterior. Yo estoy utilizando cola blanca, en este caso de la marca Artis Decor que me gusta un montón, pero ustedes pueden utilizar también cinta de doble cara, eh, glossy o cualquier pegamento que a ustedes les venga bien. Aquí está mi colección, estoy súper orgullosa de ella y espero que les haya gustado tanto. Todavía quedan algunos sets de papeles disponibles por allí, así que se los voy a dejar en la cajita de información en donde la pueden encontrar encontrar y en donde todavía queda esta colección tan preciosa para que puedan disfrutar de ella hacer sus tarjetitas de navidad o de invierno porque realmente es muy invernal así que no funciona perfectamente para todo diciembre, enero y febrero sin problema. Un, una documentar, por ejemplo, documentar las navidades, documentar un viaje de invierno, documentar un viaje a la nieve, a los Pirineos, la verdad que es súper bonita y además los colores son vivos pero muy pastelitos. Y yo, como quería hacer algo muy distinto, lo que hice fue unir varios sellos de varias colecciones de Micaela Ferrero. No quería que fuera la misma, eh, el mismo sello que eh, se utiliza siempre con los sellitos de Micaela, que es el Nav eh, Feliz Navidad. Así en, en lettering con los rabitos a los lados, yo quería que fuera distinta. Y me fascina muchísimo la nueva colección de Micaela que el sellito dice disfruta la vida. Pero yo le corté la vida, que no pasa nada porque el sello se puede volver a unir sin problema, porque esto va pegado a un metracrilato. Así que el sello no se daña porque yo lo corte, al contrario, yo creo que se le saca mucho más provecho. Y voy a primero estampar, disfruta y de sus pequeños momentos. Estas dos frases vienen en el mismo sellito de disfruta la vida. Y luego voy a estampar Navidad. ¿Y por qué hago esto? Porque yo siempre les recomiendo que cuando van a unir sellos lo hagan de manera separada porque no todos los sellos tienen el mismo grosor ya que fueron series distintas y fueron diseñados en momentos distintos así que la el grosor del acrílico puede cambiar y nos puede dejar sin estampar alguna parte del sello a mí me falta la palabra la así que la voy a escribir yo así muy confiada y voy a colocar disfruta la navidad y de sus pequeños momentos. Creo que es ideal y me encanta toda la composición de todas las letras. Ustedes saben que me fascina unir diferentes tipos de lettering. Es de mis cosas favoritas a la hora de diseñar. De verdad que mil gracias por el apoyo tan grande que le han dado a todos los sellos que saqué en esta temporada. Porque todos se han agotado a donde llegan en menos de 24 horas. Y eso es una satisfacción inmensa. Mil, mil gracias. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente colocando un trozo de goma Eva o Foami o Foam en el fondo para que de esta manera haga un efecto 3D. Si ustedes no tienen esto, no pasa nada, lo pueden colocar directamente o pueden utilizar cinta doble cara 3D, que también se ve genial. Y lo voy a centrar. Me parece que queda súper bonito y yo le he dejado bastante margen de cada lado, una pulgada aproximadamente. Para que se vea bastante esa cartulina con purpurina que me parece tan hermosa y tan preciosa. Y ahora lo que haré será elevar a mi Antonia, a mi conejita y a ese tronquito que viene en la parte de los recortables de la colección. Voy a cortar varios trocitos de goma Eva y los voy a pegar para que me haga eh, un efecto 13. Lo puedo hacer con cinta de doble cara o con cola. Ya lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan. A la mano en casa, como ven, esta tarjetita es bastante sencilla y no se necesita más que pegamento, papelitos y tus manitas y poco más, un cúter y unas tijeras, nada más porque los sellitos, obviamente, si queremos estamparlos, pero la verdad es que se puede hacer bastante sencilla, bastante fácil, con muy poquitas herramientas, porque además no se necesita eh, más que el cúter y poco más. Si tienen ya más herramientas, pues genial. Y como ven yo la lo he hecho a mano, así que también se pueden ingeniar por ahí a hacer algo similar. Yo le he colocado al tronco doble goma eva para que sea mucho más mucho más 3D, saben que amo el 3D, así que el tronquito va a ir con doble goma eva y el conejito sí que va a ir con uno y lo voy a hacer una composición así como si estuviera montadito en, encima del tronco y ahora lo que haré será colocar un montón de ramita alrededor eh, sin pegar el extremo externo para que de esa manera me quede como un efecto 3d o que sea real como las ramitas reales es una de las cosas que más me encanta de mi colección yo sé que a muchos de ustedes no les gusta recortar pero la la verdad que es ideal porque tiene un montón de cositas de detallitos para recortar y para adornar que se pueden hacer millones de proyectos álbumes portadas tarjetas regalitos tarjetitas mil cosas con eh, porque la verdad que tiene un montón de funcionalidad y bueno, así ha quedado la portada. A mí me ha encantado, estoy súper contenta. Creo que es súper, súper bonita y me encantó haber unido diferentes sellos. Ahora vamos con la parte de adentro. Yo quiero que la parte de adentro tenga un efecto gordito, aunque luego la puedo terminar con enemels. En amers, o puedo colocar pintura 3D. Yo tengo estos nubos que luego les agregaré algunas gotitas para que se vea mucho más bonito, pero lo haré luego porque si no se me va a ensuciar todo. Eso sí, siempre tienen que tenerlo en cuenta si van a usar eh, pintura 3D o de este tipo de, de glossis porque tienen que dejarlo secar durante muchas horas y tranquilita en red. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a colocar en cada uno de esos cuadritos un rectángulo o un cuadrito en el que yo voy a ir colocando un pequeño margen, nada, casi que uno o dos milímetros en cada margencito. Y voy a ir decorando cada uno de los cuadritos con trocitos de cartulina. Pueden usar el pegamento que ustedes quieran. Yo voy a utilizar cola y lo que hice fue con mucho azul porque yo quería que esta tarjetita fuera un poco monocromática y que los colores se los diera lo que son los detalles quería que fuera como un cielo de navidad y de esta manera eh, queda mucho más bonita pero estoy utilizando diferentes azules el de purpurina el azul del fondo de uno de los cielos de la colección y el marmoleado. El marmoleado hay gente que lo odia y gente que lo ama. Es uno de los papeles que más conflictos ha tenido en la colección. Lo sé porque todas las chicas de los talleres siempre me lo decían, pero a mí la verdad que me gusta un montón. A mí me en ciertos lugares creo que queda precioso, como por ejemplo este. Ahora voy a utilizar diferentes sellitos de Micaela, siempre voy a usar los sellitos de Micaela y voy a agregar diferentes palabras, por ejemplo este sonríe, este también viene en el sellito de disfruta la vida y me encanta ese lettering tan bonito, es la letra de Mica, así que me gusta un montón, luego voy a colocar aquí momentos viajando, ese también me encanta mucho, el momentos viene del sellito... De Disfruta la Vida y el Viajando es de otro sellito de Micaela que también me gusta un montón. Otros sellitos como Sonrisa, las que son fan de Micaela, seguro que los tendrán todos y podrán hacerla. Y si no, lo escriben a mano o si no, utilizan el sellito que ustedes quieran. Y la verdad que va a quedar genial igualmente. Ya verán que yo luego a mano escribo algún mensajito, escribo algún detalle para que sea mucho más especial y para que sea mucho más detallado. El sentimiento y más personalizado, por supuesto, yo siempre estampo los sellitos con tinta versafine negra. Si puede, si quieren utilizar alguna tinta, puede ser tinta de oficina, pero la mejor, la mejor para estampar sellos para mí es la Versafine Omni Blacks, es la que mejor me va y la que siempre utilizo porque tiene mucha definición y luego se seca bastante rápido. He cortado unos trocitos de las fotitos más lindas y esta de aquí me encanta. Es mi marido haciéndose el payasito en, frente a, en Roma, en frente al Vaticano. Y entonces estaba haciendo como si fuera un angelito rezando. Y me encanta esa foto porque me recuerda mucho cuando. Él es eh, gracioso, tiene un buen sentido del humor y me hace reír. Y es algo que me enamoró de él. Así que voy a colocar esa fotito porque cuando me hace reír siempre me enamoro más. Aunque suene un poco cursi, pero es así. Y luego estas otras fotitos que tengo allí son en Bruselas que fue unas, un invierno, unas navidades geniales que pasamos. Ven que estoy escribiendo a mano porque creo que. Eh, le da un sentimiento único, es algo más especial. No tengan miedo, escriban, eh, prueben a, a escribir, a usar su letra, aunque sea horrible. Miren mi letra de médico terrible y yo la utilizo igual, no me importa, aunque no tengo la mejor letra del mundo, es mía y la hago sin ningún tipo de de miedo queda mucho más bonita. Y así ha quedado al final, lo que hice fue simplemente agregar algún corazón, algunas pegatinas que tenía por allí que me sobraban de algunas otras colecciones, retacitos de cosas que tengan por ahí por su scrap room, algunas pegatinas, corazones y demás, y ya lo que hice fue simplemente pegar la parte de ese cuartito de pulgada que habíamos dejado en cada uno de los extremos en el extremo de la base de la tarjeta. Una vez que ya tenga estos dos pegados, dejo que se seque bien y pliego bien para que quede perfectamente recto y ya lo que hago es simplemente cerrar la tarjetita. Al principio cuesta un poquito porque no está acostumbrada la tarjetita a abrir y cerrar, pero ustedes abren y cierren, abren y cierren, abren y cierren y verán que llega un momento en el que la tarjetita va a abrir y cerrar solita. Sin ningún problema. Y es genial. A mí no me importó que fuera gordita. Más bien yo quería que fuera gordita. Saben que me encantan las cosas 3D y gordita. Y he agregado mucho eh, goma Eva y 3D a todos los elementos decorativos en la parte de adentro. Todo lo que es el pajarito, la camarita, las flores, el corazón. Todos los mensajes le he puesto goma Eva por debajo. Y por eso a la hora de cerrar queda así como gordita. Espero que les haya gustado y de verdad les deseo una muy, muy, muy... Muy feliz Navidad. De todo mi corazón y de toda mi alma. Gracias por estar aquí en cada momento, en cada segundo por estar a mi lado y por cada uno de los me gusta y por cada una de las suscripciones que tengo en este canal. Que los adoro, las amo, los amo y que los espero en mi Instagram, siempre se los digo, por ahí comparto un millón de cosas y todos los días estoy, pero todos los días literal les muestro mi vida, les muestro un poquito de mí, de mi casa, de mi papi, de mi marido y de todo lo que hago continuamente de Scrap, que es muchísimo más de lo que muestro en el YouTube. Así que te espero por allí. Es bellas y creativas, así me encuentras en Instagram. Así que te espero y te mando un beso inmenso. Un beso también para Micaela Ferrer y para todo el equipo de diseño. A mi preciosa Caro, Fanny, Clau y a mi hermosa... Sonia Vilar, que somos todas parte del equipo y que estamos súper orgullosas de pertenecer a él y de que Micaela nos haya unido. Ya hace un año de eso y chicas, no pudo ser mejor. Muchas gracias por cada una de todos y de todos los mensajes de este año nuevo. Les mando un beso inmenso desde el corazón y nos vemos muy prontito. Aquí les dejo con mi temporada de talleres. Se los dejo también en la cajita de información. Hay algunos que se han anulado, anulado y otros que se han incluido. Así que nos vemos muy prontito. Adiós mis preciosas.